Claro, nadie nos esperábamos y vamos a abrir el 18 de marzo, el 14 fue el estado de alarma, truncó un poquito los planes, pero la verdad es que hemos vuelto con todas las ganas, con todas las medidas de seguridad y dispuestos a, a trabajar por nuestros clientes eh, lo mejor posible. Hicimos un protocolo interno que luego fue auditado por parte de MAD, hicimos una, una auditoría externa y entre otras medidas lo que se ha hecho es pues, un control de aforos eh, automatizado que nos indica en cada momento cuánta gente hay en el almacén para no pasarnos del de aforo máximo permitido. Tenemos caminos marcados para que los clientes que entran no se junten con los que salen. Tenemos personas que desinfectan carros, desinfectan cestas, desinfectan pomos, desinfectan todo lo que son las la, zonas comunes. Zaragoza eh, para nuestra compañía era una plaza clave. Es una plaza, yo siempre digo que Zaragoza es la ciudad de los 300 kilómetros. Está a 300 kilómetros de, de, de todos los núcleos importantes, de Barcelona, Madrid, de Bilbao, de Valencia, y era un entorno clave. Entonces ya por fin... Nos hemos decidido a dar el salto y abrir este almacén aquí en Zaragoza. Estamos más o menos a un 90% de lo que sería el, el, las personas que estamos pensando en contratar, y, pero vamos, estamos pendientes y seguramente en un breve periodo de tiempo alcanzaremos el 100% de las personas que queríamos contratar. Lo que hemos hecho siempre es priorizar todas las personas que estuvieron con nosotros desde el minuto 1 haciendo el almacén, levantándolo. Nosotros somos una empresa que no mira el carnet de identidad. Tenemos personas de más de 50 años que han entrado a trabajar con nosotros, tenemos personas que también estaban en, en cierta. En ciertos estratos de la población con, con cierto peligro de exclusión, quizá, y la verdad es que en eso nosotros no lo miramos, buscamos gente con ganas, gente que quiera trabajar. Estamos hablando de que aproximadamente el 85% de las viviendas en Zaragoza, además de ser vivienda vertical, es una vivienda que tiene más de 30 años y está en un momento óptimo pues para hacer esa reforma pero ya no solo una reforma estética y no hablamos de la cocina ya no solo hablamos del baño ya no solo hablamos de la pintura sino por ejemplo en mejorar su aislamiento mejorar sus ventanas